Pfizer. Pfizer detectó que México y Polonia pues tienen casos de vacunas contra el COVID falsas, que están vendiendo vacunas Pfizer falsas con este nombre. Incautaron ya frascos que contenían una sustancia que no era la que ellos reproducen. En México se indicó que el etiquetado era fraudulento. En Polonia sospechan que los frascos contengan un tratamiento antiarrugas. Entonces, en México y en Polonia, imagínense, qué pena, ¿no? Pues están vendiendo vacunas Pfizer pirata. Ni siquiera son. O sea, no es mercado negro. No es que se las estén robando para vender las vacunas. No, no es Pfizer. Están etiquetando frascos falsos. La Organización Panamericana de la Salud dice que México y Polonia sí venden vacunas falsas y también Argentina y Brasil. El subdirector de la organización, Jarbás Barbosa, exhortó a no hacer caso sobre la venta de estas dosis en redes sociales. Aguas. Hemos recibido cierta información de México, Argentina y Brasil, que hay algunas dosis que han sido ofrecidas a través de medios sociales, mercados ilegales, vacunas que seguramente son falsificadas, no son las vacunas reales, o que tal vez son dosis robadas de una instalación sanitaria y nadie puede garantizar que hayan tenido el almacenamiento adecuado. Y bueno.